¿Qué tal? Buenos días, querida hermana y querido hermano. Hemos oído el texto del Evangelio y una primer pregunta que podemos hacernos frente al texto es ¿quién es Jesús? Jesús no encajaba en el modelo de su tiempo. Estaba en desacuerdo con el guión sociológico de su familia y con las autoridades religiosas. Y en el texto aparecen dos hipótesis sobre la lectura del comportamiento de Jesús. Una es que Jesús estaba del moño, de la gorra, loco. Y la segunda hipótesis es que Jesús estaba poseído por Belcebú. La primera es la hipótesis de su propia familia y es la respuesta seguramente al accionar ministerial de Jesús intenso, cargado de entrega y de tiempo dedicado a la administración, al acompañamiento, al pastoreo de su pueblo. La familia entiende que está demente, que está en un estado alterado de conciencia, que está enajenado, fuera de sí. Desde el inicio Jesús aparece como un personaje controvertido en el Evangelio de Marcos. Entusiasma a la gente, de tal modo que ya no podía entrar en ninguna ciudad, pero por otra parte es considerado blasfemo, acusado de tener relaciones con gente de dudosa reputación, pero también de alterar instituciones sagradas como el ayuno, como el sábado. Definitivamente es un tipo peligroso, alguien a quien hay que eliminar, anular. Quienes acusan de modo grosero en el texto a Jesús son los escribas, que habían bajado desde Jerusalén. Este dato es importante en el Evangelio de Marcos, porque Jerusalén era el lugar del poder, el baluarte en donde estaba concentrado el poder, y también era el centro de la intolerancia. No toleran la acción liberal y liberadora de Jesús, el Galileo, ni tampoco su éxito con el pueblo. Todo el mundo quiere corregir, domar, disciplinar, normalizar a Jesús, su familia, pero también el mundo de lo religioso. ¿Por qué? Porque Jesús promueve una casa, una familia alternativa, opuesta al modelo de su tiempo. También nos podemos preguntar, querida hermana, querido hermano, ¿cuál es la locura de Jesús? Y justamente la locura es proponer una casa, una familia alternativa, contraria a la establecida. Estar loco o fuera de sí causa caos, destruye el orden compulsivo de las personas y también de la sociedad de su tiempo. El conflicto de Jesús con su propia familia enmarca también la discusión y el conflicto con el establishment religioso. Y en el centro está la conflictiva, la discusión con Satanás, que es contado en una parábola. Jesús propone crear una nueva comunidad frente a la vieja sinagoga judía y más allá de la rígida institución familiar. Un nuevo movimiento, el movimiento del reino. Y este se compone y se va a componer por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los teólogos oficiales de dioses idolátricos, al ver que su templo está en peligro, como negocio intervienen para presionar a Jesús, en fin, a Dios mismo, para que se someta al templo. Los escribas ven el mal donde está obrando la gracia de Dios. Jesús va a suprimir de una vez por todas un modelo, una manera patriarcal en Jerusalén, en la Galilea, va a constituir una casa, una familia alternativa, no sujeta a leyes religiosas ni a sangre, sino inclusiva de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ahora es el reino o la casa de Satanás que está en cuestión. Bienvenida, bienvenido a la casa alternativa de Jesús, donde todas las personas tienen cabida. Imagino que te habrás dado cuenta cuál es la buena noticia en el texto. Te cito palabras de Dostoyevski,
en el Gran Inquisidor. En vez de dominar la conciencia, viniste a profundizarla, más en vez de cercenar la libertad de los hombres, viniste a ampliarles el horizonte. Tu deseo era liberar al hombre para el amor, libre de seguirte, sentirse atraído y preso por ti. En lugar de obedecer las duras leyes del pasado, debe el hombre a partir de ahora, con el corazón libre, decidir lo que es bueno y lo que es malo, teniendo tu ejemplo ante sus ojos. Y esta es la tercera hipótesis, que no está en el texto, pero que se instruye y se puede percibir allí entre líneas, que es un profundo llamado a entender la vida, la propuesta de Jesús y de su reino, con los ojos sanados por la gracia. Va a decir Pablo mucho tiempo después que la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para quienes se salvan es fuerza de Dios. La locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas también. Y este es un juicio de vida o de muerte. En este día, hermano y hermana, te invito que una vez más ratifiques en favor de la vida, en favor del reino, en favor de la propuesta de Jesús de una nueva familia, de aquellos y aquellas que hacen la voluntad de Dios amorosa, justa y verdadera, sin distingo otro más que ser hacedores del bien. Amar a Dios y amar al prójimo y a nuestra prójima. Que Dios te bendiga en este día. Amén.